Buenos días, hermanos. Hoy haremos oración por nuestros difuntos que han partido a la casa del Señor. Raúl Gallardo, Guillermina Oyarzún, Modesto Rojas, Mirta Ojeda, Cristian Naín, Sergio Muñoz, Aladino Barría, Artemio Barría, Sandra Barría, Francisco Barría, María Laura Ojeda Villarreal, Cirilo Muñoz Ojeda, Sebastián Velázquez, Rigoberto Muñoz, Lastenia Ulloa, Juan Eugenio, Artemio Ojeda, José Onofre Vidal Vidal, César Soto Espíndola, Iván Alejandro Sánchez, Teresa Velázquez, Humberto Soto, María Muñoz, René Barría, Santiago Alderete, Antonia Ampuero Torres, Edilia Eugenio Ampuero, Paula Esther Torres Mosilla, Marcelo Cárcamo, Humberto Peranchiguay, Juan Rivera, Rosa Lericoy, Alex Millán Aguil, Luis Bárcenas Sierpe, Orlando Gallardo, por cumplir mañana 20 años de su trágica partida. Juan Carlos Aguil, Ariel Patricio Aguil, Juan Antonio Aguil, Luis Aguil, Irma Nanjuante, por todos ellos roguemos al Señor. Braulio Bamonde, por cumplir hoy 3 años de su partida. Nancy Bamonde, Guillermina Pérez, Francisco Saldivia, Euladino Saldivia, Sergio Saldivia, Francisco Bamonde, Fidelia Torres, Alfredo Muñoz, Manuel Barría y familia, Carolina Miranda, Rosauro Muñoz y familia, José Aparicio Gallardo, por cumplir 8 años, Roberto Hernández, Zenaida Hernández, Óscar Bamonde, René Bamonde, Lucía Soto, Purísima Soto, Roberto Barriga, Sabina Barría, Aurora del Carmen Cruz, Elisa María Cruz, Jesús Alfonso Mateus, Josefa Cruz, Rosalía Zúñiga, Hilda Zúñiga, Hermelinda Zúñiga, Celia Zúñiga, Juan Bautista Zúñiga, Óscar Mayorga por cumplir 9 años, Óscar Bamonde, Olga Mancilla, Carmen Torres, Luis Mayorga, Guillermo Vidal y Blanca Bamonde. Por todos ellos, roguemos al Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. La parroquia ha sido justo en dar la más cordial bienvenida. El pasado domingo, con la celebración del Pentecostés, hemos terminado la gran celebración festiva del misterio pascual de Cristo. Entramos de nuevo en el camino ordinario de las celebraciones dominicales y nos reencontramos con este domingo que nos presenta aquello que constituye la trama de nuestra vida cristiana. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, que presenta en nuestra contemplación orante el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los invito a ponerse de pie para recibir a nuestro sacerdote con la Eucaristía y lo hacemos cantando. Nombre del Padre, el nombre del Hijo.
Santo. Amén. Queridas hermanas y hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén allí siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. Quizás nos preguntemos cómo y en qué medida podemos entender el único Dios con tres rostros. En qué medida podemos comprender la Trinidad. Nuestra mente humana es demasiado pequeña para abarcar este gran misterio. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, muestra que la sabiduría no es el conocimiento, sino es arte de la vida, comprendiéndolo todas las cosas con el corazón. Y al final, todos lo reflexionamos con nuestra experiencia de vida. Y esa experiencia nos dice Dios es amor. Y viene a nosotros de muchas maneras, con preocupación, con cuidado paternal y maternal, con perdón y con la vida que nos trajo Jesús, con valor, con alegría. Y la luz del Espíritu Santo sobre nosotros. Que ojalá profundicemos en esta experiencia durante esta Eucaristía. Dios compromete generosamente su vida con nosotros. ¿Cómo han vivido nosotros a su oferta? Examinémonos ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, acepta nuestra acción de gracias por toda la bondad que tú nos has permitido experimentar y llévanos a la vida eterna. Amén. Danos la gracia de responder a tu bondad por mí.
anhelo del Espíritu derramado en nuestros corazones. Colmanos de alegría y de admiración por ti e inspíranos a amar a nuestros hermanos y hermanas, a compartir con ellos y a ser uno con ellos, porque tú nos has amado primero en Cristo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, los sabios de Israel hablaban de la obra de los siglos que crea el mundo y salva a su pueblo. Decía que de esta obra de amor lo acompañaba la sabiduría, que sabemos es como una figura de Jesucristo, porque por él Dios lo ha manifestado en su amor. Escuchemos. Muy buenos días. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor lo engendró al principio de su obra, antes de que él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Aún no había creado en la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo estaba formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando firmó las nubes en el cielo y reforzó la fuente en el mar profundo. Cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites. Cuando puso las bases de la tierra, allí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia todas horas. Jugueteaba en el mundo creado. Me sentía feliz estando en compañía de los hombres. Esto es palabra de Dios. Repitamos la antífona. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Señor, rebaños de ovejas y toros, y hasta la bestia del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Lo que el Antiguo Testamento nos anunciaba solo en figura, San Pablo nos lo va a anunciar ahora como una gozosa Navidad. En un cántico a la salvación de Dios no ha dado. Escuchemos esta semana. Hermanos, libre y agrupa gracias a la fe. Estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él también. Nos hallamos ya gozando del favor de Dios, alegres y seguros con la esperanza de compartir la gloria divina. Más aún encontramos alegría y seguridad en estas pruebas. Y es que sabemos que las pruebas llevan a la capacidad de resistir. La capacidad de resistir a la firmeza del carácter. Y el carácter bien templado a la esperanza. Y esta esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios lo tiene inundado nuestro corazón gracias al Espíritu Santo que lo dio como regalo. Esto es palabra de Dios. En la proclamación del Santo Evangelio, Jesús va anunciando ahora la obra salvadora de Dios, que continúa cada día en nosotros. Los invito a ponerse de pie para aclamar el Santo Evangelio y lo hacemos cantando.
y
vida es esto que es Dios. Por lo tanto, esta forma de entender las cosas de Dios como Trinidad, ¿no es cierto?, es fundamental del mensaje del Nuevo Testamento. Y en este sentido, entonces, siempre uno puede, no se trata entonces de dar un cúmulo de verdades, de doctrinas, ¿no? Ahora tenemos que creer en la Trinidad, ¿no? Sino que es una experiencia fundamental. Ya lo presenta el libro de la primera historia de los Proverbios. No sé si sabe algún proverbio, por ejemplo, cuando uno va al templo y dice, ¿cierto? Cielo oscuro, aguacero seguro, no sé si es verdad, pero bueno, sí. O dicho así, ¿verdad? O cuando el río, ¿cierto? Esos son dichos normales que están presentes en la vida del pueblo. Y que de una u otra manera el libro de los Proverbios agarró esas, ¿cierto? Sabe bien y siempre sabe lo escribió. Y ahora presenta, ¿cierto? ¿Dónde vendrá la sabiduría? Que algunos pensaban que podía venir de la filosofía, otros de la experiencia de trabajo, otros pensaban que los ancianos eran los sabios, y el libro de los Proverbios está presentando que la sabiduría viene de Dios. Y dice, antes de la eternidad Dios estaba presente. Cuando Dios creó todas las cosas, estoy presente. Y lo presenta como si fuera una especie de niñita, ¿no? Más así, ¿verdad? Que la sabiduría está haciéndose construida en el tiempo. Tiene una connotación, se puede decir así, trascendente, es decir, está más allá de la creación. Más allá, es trascendente, significa más allá. Más allá de la creación, más allá de la creación de los mares, de los ríos, de los abismos, del cielo, todo eso. Pero también tiene una relación inmanente, es decir, aliento. Nosotros podemos descubrir sabiduría en nosotros, ¿no? Sabiduría significa tomarle sabor. No significa una instrucción como si pasara a la universidad, porque pues, hay mucho cúmulo de cantidad de cosas. Pero la sabiduría es tomarle sabor a la vida, ¿eh? Y aprender a vivir desde esa realidad. Entonces, estos momentos nos presentan, ¿no es cierto?, lo interesante que tiene Dios, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, esta realidad que es la sabiduría. La sabiduría, el Hijo de Dios, el Verbo, eran los tres elementos que estaban presentes en el Antiguo Testamento. El único que no se encarnó, se puede decir, no se sombra, es la sabiduría. Pero sí el Hijo de Dios, el Verbo, por cierto, Jesús, se encarnó, se hizo hombre. Pero ¿por qué se puso este libro entonces de la sabiduría? Porque en la Carta de los Corintios aparece, ¿cierto?, dice San Pablo, ¿no?, que Cristo es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, también entonces se comienza a dar esa respuesta desde esa realidad. Podríamos decir que Dios, entonces en el Dios también se manifiesta desde la alegría. Lo dice, ya en los momentos tristes, ¿vale, Dios? Bueno, San Pablo lo responde, ¿no? Dice, Dios se manifiesta como Trinidad en la Trinidad, ¿cierto?, de persona, cuando, porque Dios envía al Hijo, ¿no? El Hijo da su vida por nosotros, encarna y vive la voluntad del Padre. Y a la vez también, para actualizar todo esto, nos envía el Espíritu Santo. Entonces, nunca Dios nos deja solo, ¿no? Y nos da todos estos elementos, y no es solamente, como le digo, algo doctrinal, porque dice, adquirimos esto, estamos alegres, compartimos esta realidad, nos da la capacidad de asistir. Entonces, en los momentos tristes y difíciles, acordémonos de esta lectura de que Dios está al lado nuestro, que no es solitario, no estamos solos, porque Dios no es solitario, es Trinidad. Por otra parte, el Evangelio nos dice también, ya Jesús en su discurso en la última cena, comienza a dar respecto de esta promesa del Espíritu Santo que nos dará y nos revelará la verdad, ¿no? Y a la vez también que nos dará esa capacidad para ir avanzando en el conocimiento de Dios. Es decir, tiene un lado, se puede decir así, didáctico, ¿verdad? Nos enseña el Espíritu Santo, la realidad de Dios, del Padre y del Hijo. Entonces, eso es el didáctico, ¿no? Se describe normal. Pero también a la vez nos va a tener un sentido de progresión, ¿sí? Porque nosotros no podemos conocer todas las cosas. Dios es un misterio en el cual no es que sea una cosa que nunca vamos a, ¿no es cierto?, a comprender. Sí lo comprendemos, pero a la vez que comprendemos, siempre es como Dios es infinito, se va ampliando el horizonte. Por eso eso es lo que se llama un misterio. En cambio, es distinto de un problema. Un problema, yo no sé, usted representa un problema, por ejemplo, matemático, ¿ya? Y lo puedo resolver.
resuelto y ya terminó el problema. Pero cuando no puedo resolverlo, entonces se transforma en un misterio. No como el equilibrio, sino un misterio, no se puede resolver. No, un misterio es cuando yo conozco, tengo antecedentes, pero esos antecedentes también hacen que nosotros avancemos aún más. Entonces, la Santísima Trinidad tiene esta connotación, ¿cierto?, familiar, porque tenemos padres y madres, ¿cierto?, hijos y Espíritu Santo, que nos renueva, que nos acompaña, que está presente siempre en nuestra historia y que hace que nosotros estemos aquí, convocados como comunidad, tal cual como, ¿no es cierto?, es Dios. Y termino con esto. Ahí San Agustín intentaba comprender el sentido de la Santísima Trinidad. Y andaba, dice la leyenda, que iba caminando por la playa y estaba ahí en la arena, de pronto empieza a contarse de que se trataba de un gran misterio de la Santísima Trinidad. Sin embargo, no podía, cosas que no podía saber, si es cierto. Y de pronto aparece un niño, ¿cierto?, ahí en la orilla de la playa, y hace un hoyo, cada uno, y empieza a buscar agua con muerte en el mar. Y yo le encanta el hoyo. Y le llamó la atención y se acercó. Le preguntó cómo sería, ¿cierto? Y dice, pero ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que yo quiero colocar todo el mar aquí en este hoyo. Eso es imposible. Bueno, esto es más fácil que lo que tú estás pensando, que es reconocer el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso a Dios que amamos, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos aquí. Vamos a confesar nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Dios y la gracia, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de sobre los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí haré de juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Llenos del amor de nuestro Padre y el Espíritu Santo, llenos nuestro corazón. Padre, te pedimos por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que siempre recibamos por ellos la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y el don del Espíritu Santo, que producirá en nosotros una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por nuestra Iglesia, no cesar, para que en esta fiesta de la Santísima Trinidad, nuestro propósito sea un propósito sencillo y nada misterioso: intentar amar a Dios y al prójimo con el amor que Jesús de Nazaret nos amó. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre, te pedimos por todos los enfermos, por los que sufren, los que están fuera de sus hogares, para que se encuentren en nosotros una mano tendida que los ayude en sus necesidades y los anime a creer y a esperar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre, te pedimos por toda nuestra comunidad, para que no solo recemos al Dios trino, sino que vivamos en comunión de fe y de amor con todos, considerándonos hermanos de todos y haciendo de este un mundo la casa de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oh Padre amoroso, escucha nuestra oración, pues expresa nuestra comunión contigo y con nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la bondad de tu Padre, ¿cierto? Al pedirte, Padre, que santifique estos dones que ahora le presentamos, pidámosles que por ello nos transforme en una continua oración a Él. Cantamos.
sea agradable a tu Padre misericordioso. Quiero, Señor, recibir a tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre, para la gloria de todos los santos. Oh Dios y Padre nuestro, dígnate aceptar estos dones de pan y vino y por medio de tu Espíritu Santo, transfórmalos en tu palabra creadora y encarnada entre nosotros, tu Hijo Jesucristo. Que la comida y bebida de su cuerpo y su sangre nos fortalezcan en la alianza del amor contigo y con nuestros hermanos y hermanas, para que sepamos reflejar tu amor eterno hasta que vivamos en plena comunión contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuando creemos de tu gloria, cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. A través de los tiempos,
Pedimos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por medio del Santo Espíritu de amor derramado en nuestros corazones, roguemos a Dios nuestro Padre por la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofendidos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y danos tu tiempo la paz prometida. Muéstrate a nosotros, Padre generoso, y perdona todos nuestros pecados. Guíanos con la fuerza de tu Espíritu para crecer como una comunidad de amor y para prepararnos con paciencia y alegre esperanza para la venida y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.
y de tu Espíritu Santo. Gracias por entregarte a nosotros. Ayúdanos a entregarnos y comprometernos a favor de nuestros hermanos necesitados y hacer en medio de ellos tu señal de unidad, amor y esperanza para que verdaderamente vivamos en el nombre tuyo, Padre, y en el de Jesús, tu Hijo, y en el del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Visitar a los hermanos de la confirmación de adultos que se organizan en la Eucaristía. ¿Me pasa para sentar? Ahora, cuesta. El primer día cuando tiene hace muchos años acá, 14 años, ¿no? Llegar a las ciudades, cuando fue Cristo, fíjate, bueno. Así nos pasa todo. Así que ánimo nomás, también, si lo hago en el 25, se me había olvidado. También, si es mejor, están siguiendo allí. También, excepto, un saludo para ustedes. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Y nuestro Dios nos ama, nos bendiga. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Tenemos gracias a Dios.